Compañeros diputados, punto cuarto. Juramentación de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de postulados para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se solicita a los señores diputados César Amézquita y la diputada Karina Paz acompañar a los integrantes de la Comisión de Postulación en su ingreso al hemiciclo parlamentario frente a la Constitución Política de la República para la juramentación respectiva.
Señores profesionales, bienvenidos al Congreso de la República de Guatemala. Honorables señores, padre Miquel Cortés Bofín, rector de la Universidad Rafael Landívar, presidente de la comisión en representación de los rectores de las universidades del país, decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país. Magíster Henry Manuel Arriaga Contreras, Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Hugo Rolando Escobar Menaldo, Universidad Rafael Landívar. Magíster Luis Antonio Ruano Castillo, Universidad Mariano Gálvez. Licenciado Mario Raúl García Morales, Universidad Rural de Guatemala. Licenciado Alejandro Arenales Farner, Universidad del Istmo. Doctor Enrique Fernando Sánchez, Universidad Panamericana. Doctor Luis Fernando Cabrera Juárez, Universidad Mesoamericana. Magíster Luis Roberto Aragón Solé, Universidad San Pablo de Guatemala. Magíster Ana Mercedes Palma, Universidad de Occidente. Doctor José Andrés Reyes Valenzuela, Universidad Da Vinci de Guatemala. Licenciado Luis Felipe Lepe Monterroso, Universidad Regional de Guatemala. Representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Licenciado Wilson Joel López González. Licenciado José Enrique Urrutia Estrada. Licenciada María Lisset García Stalin. Licenciado Francisco Eduardo de León Cifuentes. Licenciado Walter Javier Barrios Monzón. Licenciada Alicia del Carmen Franco Flores. Licenciado Armando Ismael Ajín Pérez. Licenciado Oscar Enoch Ruiz Varías. Licenciado César Andrés Calmo Castañeda. Licenciado Gregorio José Saavedra Cepeda. Licenciado Elvio Evadil López Ruiz. Licenciada Ana Prudencia López Sales. Representante de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial. Licenciado Miguel Colop Hernández. Licenciado Edwin Albino Martínez Escobar. Licenciada Irma Judith Arrasate Cetino. Licenciado José Alexander Ortiz Ruiz. Licenciado José Roberto Hernández Guzmán. Licenciado Julio Recinos Castañeda. Licenciada Beatriz Seijas Barcárcel. Licenciado Manuel Alfonso Castellanos Alonso. Licenciado Marco Tulio Pérez Lemus. Licenciado Ramiro Estuardo López Galindo. Licenciado Mario Adolfo Pasarelli Brán. Licenciado Jorge Adalberto Cano Villatoro. Bienvenidos. Se encuentran hoy en el Congreso de la República para prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República, previo a integrar la comisión de postulación que conformará la nómina de postulados para elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a que se refiere el artículo 215 de la Constitución Política de la República. Les solicito por favor a todos levantar su mano derecha y a los compañeros diputados ponerse de pie. Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Juran fidelidad al cargo para el cual han sido electos de conformidad con las normas contempladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Comisiones de Postulación y Ley de la Carrera Judicial. Juran
puedan cumplir con patriotismo, responsabilidad y poder de decisión al el cargo de integrante de la comisión de postulación para integrar nómina de postulados para elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pueden bajar la mano? Si así lo hicieren, la patria los premia. De lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demande. Que Dios les ayude, les bendiga y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales pertinentes. Les solicito a los señores diputados Karina Paz y César Amézquita acompañar a los profesionales a su retiro del hemiciclo parlamentario. Que Dios les bendiga en esta ardua tarea que les espera para procurar el listado de los mejores profesionales para las instituciones que administran justicia a los guatemaltecos. Muchas bendiciones.
compañeros diputados, damos seguimiento a nuestro orden del día. Punto quinto, juramentación de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de postulados para la elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. Se solicita nuevamente a los diputados César Amézquita y la diputada Karina Paz acompañar a los integrantes de la Comisión de Postulación en su ingreso al hemiciclo parlamentario frente a la Constitución Política de la República para la juramentación respectiva.
Muy buenas tardes, respetables profesionales, bienvenidos al hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala. Honorables señores, doctor Raúl Horacio Arévalo Alburés, Universidad Internaciones, presidente de la comisión en representación de los rectores de las universidades del país, decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, Magíster Henry Manuel Arriaga Contreras, Universidad de San Carlos de Guatemala, Doctor Hugo Rolando Escobar Menaldo, Universidad Rafael Andívar, Magíster Luis Antonio Ruano Castillo, Universidad Mariano Gálvez, Licenciado Mario Raúl García Morales, Universidad Rural de Guatemala, Licenciado Alejandro Arenales Farner, Universidad del Istmo, Doctor Enrique Fernando Sánchez Ucera, Universidad Panamericana, Doctor Luis Fernando Cabrera Juárez, Universidad Mesoamericana, Magíster Luis Roberto Aragón Solé, Universidad de San Carlos de Guatemala, Magíster Ana Mercedes Suaznavar Palma, Universidad de Occidente, Doctor José Andrés Reyes Valenzuela, Universidad Da Vinci de Guatemala, Licenciado Luis Felipe Lepe Monterroso, Universidad Regional de Guatemala. Representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Licenciado Julio Juan José de León Irías. Licenciado Alan Eduardo Sacor Barrios. Licenciado Harry Paolo Leal Porras. Licenciado Edgar Orlando Ruano Godoy. Licenciado Santiago Omar Paz Flores. Licenciado Julio Adrián Velázquez Aguilar. Licenciado César Fernando Díaz García. Licenciado Horacio Joel Avendaño Madrid. Licenciado Javier Estuardo Chacón García. Licenciado Luis Carlos Laparra Rivas. Licenciada Katiani Betsabé Sánchez Tobar. Licenciado Luis Guillermo Velázquez Pérez. Representante de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Manuel Reginaldo Duarte Barrera. Magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda. Magistrado Héctor Ricardo Echeverría Méndez. Magistrado Gustavo Adolfo Morales Duarte. Magistrado Ronaldo Manuel Colindres Roca. Magistrado Ebert Obdulio Barrientos Padilla. Magistrado José Luis de Jesús Amayoa Palacios. Magistrada Elvia Esther Velázquez Sagastume. Magistrado René Guillermo Girón Palacios. Magistrado Jorge Eduardo Tucush Coyoy. Magistrada Benicia Contreras Calderón. Magistrado Carlos Humberto Rivera Carrillo. Se encuentran hoy en el Congreso de la República para prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República, previo a integrar la comisión de postulación que conformará la nómina de postulados para la elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. ¿A qué se refiere el artículo 217 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Les solicito, respetables profesionales, levantar su mano derecha y a los compañeros diputados ponernos de pie para la juramentación respectiva. Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Juran
juran fidelidad al cargo para el cual han sido electos, de conformidad con las normas contempladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Comisiones de Postulación y Ley de la Carrera Judicial. Juran cumplir con patriotismo, responsabilidad, poder de decisión al cargo de integrante de la Comisión de Postulación para integrar nómina de postulados para la elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. ¿Pueden bajar la mano? Si así lo hicieren, la patria los premie. De lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demande. Que Dios les ayude, les bendiga y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales. Muchos éxitos en esta ardua tarea que les espera, donde el pueblo de Guatemala estará expectante a la labor de ustedes. Muy buena tarde. Nuevamente a los diputados Karina Paz y César Amézquita, acompañar a los profesionales en su egreso del hemiciclo parlamentario. Muy buena tarde y felicitaciones.
compañeros. Se le concede la palabra al diputado Julio Gómez. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Señores representantes, en esta oportunidad me permito hacer uso de la palabra para presentarles una moción privilegiada verbal para que se altere el orden del día y se entre a conocer el proyecto de punto resolutivo que exhorta al presidente de la República a realizar las gestiones necesarias por medio del ministro de Relaciones Exteriores para que el gobierno de los Estados Unidos de América otorgue el estatus de protección temporal a los connacionales que se encuentran en territorio estadounidense.